Después de la proliferación de los nacimientos en las catedrales, la devoción popular exigió reducir las grandes figuras a pequeñas escenificaciones que pudieran trasladar el culto público a algo más íntimo dentro de las casas de los feligreses a lo largo de las festividades decembrinas, sobre todo a partir de los años 1700. En México, el primer nacimiento o Belén, como se le empezó a llamar en España, fue traído por el fraile franciscano Fray Pedro de Gante en 1523. Lo anterior, debido al interés por evangelizar a la recién conquistada Nueva España. Por su parte, en 1530, Fray Juan de Zumárraga llevó a cabo la primera representación teatral de la Navidad, lo cual pudo haber sido el origen de las pastorelas mexicanas. Existen diversas formas de trabajar el papel, algunas de origen prehispánico como el papel amate u otras traídas de Europa y que con el mestizaje tomaron sus propias características como el papel picado. Ejemplo del primero es la obra del maestro Juventino Díaz, de Guerrero, titulada Papel amate con escena de nacimiento y ofrenda de muertos, la cual trabajó con tinta china. En cuanto al mestizaje, el artesano Pedro Ortega Lozano de la Ciudad de México representó en su collage barroco Nacimiento una técnica mixta utilizando madera, papel y textiles. Este es un buen ejemplo de cómo la devoción religiosa puede ser algo tan cercano a la gente, pues no solo se hallan escenas bíblicas relacionadas a la natividad del niño Dios, sino cómo éstas se transformaron en costumbres populares tales como las posadas, las pastorelas y el quiebre de las piñatas.